Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Mujeres Tejiendo Valor. ¿Cómo estás, Anita? Excelente, muy bien. Oye, un tema muy interesante el día de hoy, ¿no? Sí, bastante interesante, que todos lo sufrimos. Todos lo sufrimos. Y a veces, muchas de las veces, no nos damos cuenta que tenemos heridas de la infancia. Heridas de la infancia. Ah. Para ello, ¿cuál es nuestro tema de hoy, Anita? ¿Cómo sanar las heridas de la infancia? Y hoy nuestra ponente, maestra en educación y desarrollo humano, Rocío Brito Mora, psicóloga terapeuta y especialista certificada en psicología forense. Bienvenida, bienvenida Rocío, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchas gracias, agradezco mucho a ustedes la confianza y la invitación, y pues estoy a sus órdenes. Ok, bueno, pues iniciaremos con una pequeña introducción. Nos dice que las experiencias dolorosas de nuestra infancia que desarrollamos a lo largo de nuestra vida adulta conforman heridas emocionales. Esto es mucho más complicado cuando todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos heridos. Estas experiencias están tatuadas en nuestro subconsciente y salen a la vista cuando reaccionamos de un modo inexplicablemente después de una crisis, una acción, un hecho o una palabra dicha, cuando nos preguntamos, ¿por qué reaccioné de ese modo? O no quería decir o hacer eso. La ignorancia sobre las heridas emocionales, unida al miedo a revivir nuestro dolor, no nos permite ser nosotros mismos. Hoy platicaremos de esto y descubriremos qué son, cómo prevenirlas y cómo sanar las heridas sufridas en nuestra infancia. Rocío, empezamos con nuestra primera pregunta. Sí. ¿Qué son y cómo se forman las heridas emocionales en la infancia? Bien, fíjense que es muy importante poder decir que todos tenemos heridas emocionales y también heridas físicas. Sin embargo, las heridas físicas las podemos ver, las podemos observar porque te queda una cicatriz que es visible. Sin embargo, con las heridas emocionales, pues a través de nuestros ciclos de la vida, los vamos ocultando, ¿verdad? Y vamos no dándonos cuenta, como bien decía Anita, que las tenemos ahí. Sin embargo, ahí están. Son estas heridas que van a persistir siempre al paso del tiempo, son heridas que son causadas por nuestros padres, por nuestros progenitores, o bien por las personas que se hicieron cargo de nosotros en nuestra infancia, porque muchas veces pues resulta que no nos criaron nuestros padres, sino las figuras paternas recaen en otras personas que pueden ser nuestros familiares, los abuelos, los tíos, ¿verdad? O pues a lo mejor alguien del servicio, imagínense, muchas veces estas personas que nos ayudan en la casa y que salimos los papás a trabajar y que se quedan a cuidado de los hijos, pues tienen esta representación emocional de la figura de autoridad y también pueden tener inferencia en estas heridas emocionales, porque por el tiempo que pasan con los pequeños. Entonces tenemos que generalmente pues son las que causan en la infancia nuestros progenitores o las personas que tienen estos roles de figura de autoridad. Entonces, estas heridas pues obviamente van a permanecer en el tiempo y van a ser la consecuencia que va a pasar es, como bien decía Anita, muchas veces tomamos decisiones o tenemos conductas o tenemos comportamientos que es importante aclarar que conducta y comportamiento no es lo mismo, ¿verdad? Las conductas son aquellas que podemos observar y el comportamiento pertenece a nuestro temperamento. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una conducta intachable, ¿sí? Entonces, no hacemos ni decimos nada que pudiera dejar ver que tenemos esta herida emocional, pero ¿cómo nos sentimos nosotros? Muy dentro de nuestro ser, muy dentro de nuestro inconsciente está esta situación que hiere y que lastima, y con situaciones que se van repitiendo o con patrones que se van modificando, pero que al fin y al cabo van tocando esa herida, pues obviamente esta herida, como todas las heridas, pues vuelve a sangrar y vuelve a doler, y entonces no podemos ser felices. Que al fin y al cabo, pues la finalidad de la vida es ser felices en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Sin embargo, venimos arrastrando eso. Por eso la importancia de identificarlas, conocerlas, para poder curarlas. Okay. Pero Rocío, los niños pueden también provocar heridas. Por ejemplo, estamos hablando de los adultos, pero por ejemplo, cuando se entra al kinder
y te empiezan los mismos compañeritos a hacer el famoso bullying, o en el kinder, en la primaria, y hay niños que de verdad son los que te hacen la vida imposible. ¿Ellos también pueden dejarte heridas o solo los adultos? No. Fíjate qué importante, si yo voy a criar un hijo con la suficiente resiliencia, con amor, cariño, con los límites, con suficiente autoestima, formando su autoconcepto, su conformación moral, así venga quien venga y le diga lo que le diga, no le va a hacer nada emocionalmente, porque está fortalecido. Pero si es un niño que tiene estas heridas emocionales y además, aparte de la situación de su casa, recibe estas situaciones agresivas o conductas agresivas o palabras agresivas o agresión psicológica, por ejemplo, pues obviamente va a ser muy vulnerable si no tenemos esta conformación de nuestra personalidad que se tiene que ir desarrollando a paso del tiempo. Oye, Rocío, ¿y cuál es, o cómo le llamamos a esas heridas? Así les llamamos heridas emocionales. Okay. Entonces, son estas heridas internas, ¿no? Y pues hay diferentes, si le podemos poner un nombre como tal, pues diferentes autores les han puesto, por ejemplo, empezamos así como orden cronológico, como va pasando en el ciclo de la vida, pues el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, ¿ok? Me gustaría explicarles cómo funciona esto. Bien, por ejemplo, ¿cómo se da el rechazo? Muchas veces cuando nuestros padres nos tienen la noticia que vamos a llegar, pues no somos bienvenidos, somos la sorpresa, ¿no? Somos el producto de una noche de copas, de una noche loca, ¿verdad? Somos el producto de una mala decisión y resulta que pues ahí venimos en el camino, hay un embarazo, y entonces empiezo con el rechazo de la madre, ¿ok? ¿Cómo es posible? No puede ser, y en fin, todo lo que pasa por la cabeza de la madre, todos estos sentimientos que se desbordan por el pensamiento, porque primero entra mi pensamiento, a mi cognición, y pienso, no estoy en este momento preparada para ser mamá, o no puedo tener este bebé, o todo lo que se me va a derrumbar con este bebé. Entonces viene el pensamiento. Después del pensamiento viene esta parte de la emoción. Y entonces esta emoción es donde ya tenemos ahí al bebé que está en forma de mórula o de embrión, ¿verdad? Dependiendo de la etapa en que se encuentre, pues va a recibir toda esta emoción. Ya nos dice Sigmund Freud que desde la parte de la concepción, esta parte emocional va a caer en la personalidad y en la conformación yoica, es decir, del yo del pequeño. Entonces tenemos este rechazo por situaciones adversas a que vayan a ser este bebé, o bien la mamá lo acepta muy padre, muy bien y es muy feliz, pero resulta que el papá no. Y entonces, a pesar de que está dentro de la mamá esta personita, pues también el rechazo del papá lo va a marcar porque lo va a sentir. ¿Te puede marcar desde que estás en el estómago? O sea, sí, así es. Sí, claro. Claro. Recordemos que por ahí dentro de la psicología transpersonal tenemos esta parte de la energía, ¿sí? Entonces nosotros ya somos seres energéticos desde el seno de nuestra madre y entonces absorbemos estas energías que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando hay una negativa del padre, cuando hay este rechazo también, dicen las abuelitas, el bebé lo siente, ¿no? Uh-huh. Así es, pero es por esta situación energética que se da. Inclusive hay niños que cuando son rechazados por sus papás y los llegan a conocer siendo bebés, ¿verdad? Pues se siente el rechazo del bebé hacia el padre o a la persona que lo rechazó, ¿no? Por esta situación energética que se da. Por eso también así cuando es. Los bebés los ponen en los cuneros, cuando salían siete mesinos o tienen algún problema y entra la madre a hablarle, o sea, cuando están muy inquietos y están malos bebés y están, yo sé que recién naciditos, recomiendan que hasta se ponen como unos guantes, se meten para darles calor. Para darles y tocarlos, el tacto y hablarles, decirles lo mucho que los quiere y todo, y los bebés se tranquilizan y de hecho muchas veces hasta sanan, dicen que la vibración que emite la madre, la emoción, el amor de los padres, se transmite y llega a ellos.
Así, esa es una técnica que se utiliza con bebés prematuros y se llama la técnica del canguro o de mamá canguro. Entonces, inclusive se trata que el bebé piel con la piel de la madre, siente el tacto de la piel, siente el olor de la madre y sobre todo siente el ritmo cardíaco de la madre. El ritmo cardíaco de la madre nos causa tranquilidad, ¿sí? Es muy terapéutico el sonido del corazón porque estamos conectados con este sonido dentro desde el útero de nuestra madre, entonces nos causa mucha tranquilidad. Y entonces al sentir este placer, porque nos dice Freud que los bebés sienten placer, al sentir este placer de seguridad, ¿sí? Ellos no saben qué es seguridad, pero sienten rico cuando sienten la piel humana, cuando sienten el calorcito, el olor, cuando sienten la temperatura de su mamá, entonces esta necesidad de seguridad está siendo satisfecha y entonces ellos pueden salir adelante, sube su sistema inmunológico, ganan peso, etcétera, etcétera. Y es el mismo caso con el papá. O sea, Sí. cuando nacen, ves que dicen, eres papá canguro porque recibes al niño, ¿no? O al Sí, bebé, a la sí, bebita, y se claro. lo ponen acá. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, porque ahí lo que se percibe es el olor, la textura de la piel, el calor, la energía que se da, estas palabras bonitas que le dicen a los bebés. Yo les invito a que hagan un ejercicio. Cuando tengan un bebé enfrente, háblenle bonito y díganle, ay, cosita bonita, hermosa, y verán que se sonríen. Inclusive si le dices, por ejemplo, ay, qué niño tan feo, pero qué feo estás. Pero con este tono de voz, por la frecuencia, el niño va a sonreír, porque obviamente es bebé, todavía no tiene conciencia ni puede interpretar lo que le estamos diciendo, pero va a interpretar esta frecuencia de la voz, va a interpretar los sonidos y la forma de los gestos de la cara. Los bebés empiezan a tener relaciones objetales, es decir, no identifican a la mamá o al papá y dicen, es mi mamá, es mi papá. No, identifican los ojos, la nariz, el olfato, la temperatura, la sensación. Por eso nos dice a través del psicoanálisis que son relaciones objetales, porque empezamos primero a identificar objetos y luego Objetos. ya todo el comprometido como es una persona. Oye, pero ¿estás de acuerdo, Rocío, que ningún bebé es feo? No, 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 claro que No, es no. un No, no, ejercicio. bueno. Oye, Oye, Rocío, todos los bebés son maravillosos. ¿qué Todos. sucede cuando hemos sentido el abandono? Bien, pues mira, a la herida del abandono va a generar un vacío muy grande. Entonces, son estas personas que cuando crecen, por ejemplo, se vuelven celosas, tienen este temor de soltar, se vuelven muy apegadas, incluso son aquellas personas que llegan a guardar muchas cosas, ¿no? Que no saben ni para qué, pero ahí las tienen guardadas. ¿Por qué? Porque este sentido que le toman a las cosas, el apego que le tienen, pues es muy grande. Entonces, también pasan buscando mucho tiempo emociones fuertes porque no se sienten satisfechos. Sin embargo, también tienen tanto problema para aceptar relaciones interpersonales que rechazan cariño y entonces piensan que los buscan porque necesitan algo de ellos, ¿sí? O sea, ah, sí, me buscas porque seguramente quieres que te preste dinero. Me buscas porque quieres que te haga la Ah, tarea. eso es de adultos, ¿no? Sí, Ya. Sí, Ah, sí. de adultos es como reaccionan. Obviamente, cuando somos niños y tenemos esta situación del abandono, pues son pequeñitos que no pueden estar solos, que no pueden manejarse en situaciones de soledad, que les aterra estar solos, Ah, mira. que lloran mucho cuando están El solos. miedo a la oscuridad, ¿eso tiene algo que ver con eso? Sí, precisamente este miedo al abandono está relacionado, perdón, el miedo a la oscuridad está relacionado con el miedo al abandono, porque recordemos que vamos a tener miedo a lo que no conocemos. Y cuando está oscuro no podemos identificar cosas. Entonces de ahí se pueden destapar inclusive más adelante en adulto, pues algunas fobias. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. ¿Y la claustrofobia? También, Ya ¿sí? el Y muchas de elevador. estas. O sea, reconozcamos todo lo que puede ocasionar una situación de las heridas de la infancia. De verdad que es muy importante conocerlo para poder hacer algo al respecto y poder evitarlo. Muchas veces son situaciones inevitables por las historias de vida de las personas,
Pero ahora que estamos grande, pues, ¿qué podemos hacer, no? Hay que identificarlo. O sea, el primer paso es identificar. Todos tenemos heridas emocionales de alguna o de otra forma. Todos. O sea, no hay una persona que diga, no, yo no tengo ninguna herida emocional. Porque somos seres vivos, somos seres sociales, somos seres humanos y no somos perfectos. Estamos perfectibles, pero no perfectos. Sí. Así es. Oye, y también eso tiene que ver con las mujeres que es, las, ¿cómo se llama? Las mujeres que aman demasiado, las mujeres que pese a lo que sean sus maridos infieles, a las pese mujeres tóxicas, se les llaman ahora, ajá, que son afectas a esas relaciones, que sea lo que sea, o sea, que grítame, pégame, haz lo que quieras, pero no me dejes, las ¿no? Claro, que son dependientes. Claro, es el miedo al abandono. Claro, por supuesto que sí, y también tienen estas situaciones celotípicas, ¿no? De que dónde estás y con quién estás y mándame ubicación, a ver, pásame a tu mamá, pásame a tu amiga, te alcanzo, ¿sí? Porque es el miedo tal al abandono que yo tengo que tener segura a la persona y entonces se puede dar hasta un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, ¿sí? O sea, sí, hay situaciones graves que son causadas por situaciones de heridas en la infancia. Ahorita que comentaste eso del trastorno límite de personalidad, ahorita también, como comentamos en el programa pasado, está muy de moda con la hija de esta cantante, Alejandra Guzmán, que ahorita salió que tenía trastornos límites de la personalidad. Entonces eso me llamó la atención y ahorita lo comentas. Y bueno, un ejemplo muy claro, ¿no? Fue abandonada de alguna u otra manera por su madre, porque pues tenía que salir a trabajar, la encomendaba o la encargaba con las niñeras. Ahí, por eso se refleja eso, entonces hay como el match, ¿no? Sí, exactamente, sí, y ahí podría decirte que pues contiene todos, ¿no? Todas esta parte de las heridas tiene el rechazo, porque recordemos que el papá, en el caso de esta chica, pues no se quería hacer cargo. Después viene el abandono de la madre, después viene la situación de la humillación, porque obviamente en algún momento no vas a ser igual que la dinastía que tienes detrás, ¿no? Entonces es la humillación. Y después algo que también hiere mucho y que está dentro de estas heridas de la infancia, que es la parte de la traición, ¿sí? De esta, que cómo se maneja o cómo es la traición en la infancia. Cuando los papás hacen promesas y no las cumplen, ¿no? Por ejemplo, sí, voy a ir a verte en tu bailable en la escuela, voy a ir a tu graduación, voy a ir a hablar con la maestra, ¿sí? Y entonces resulta que los niños se quedan esperando y pues nunca llegan. Entonces, ¿cómo se sienten? Es una decepción tremenda, pero además es una traición a ellos, porque ellos les dieron su confianza y traicionaron esas confianzas. Entonces, pues son personas que más adelante van a tener pues una baja tolerancia a la frustración o una frustración total. ¿Sí? Obviamente los sentimientos de rabia, los sentimientos de enojo, los sentimientos de odio, de decepción, la baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaban, la niña pues es una niña muy bonita, sin embargo, siempre está en competencia con la madre, ¿no? Entonces, obviamente, ahí no debería de haber competencias, primero porque es su mamá y después porque la generación es distinta. Entonces ahí no podría haber competencia, sin embargo, ella siempre está compitiendo. Y entonces después, y lo peor de todo es que luego viene la réplica y la contrarréplica y es cuento de nunca acabar. Sí, qué triste, ¿no? Qué triste historia. Sí. ¿Cómo infiere ahí, en profesión la del abandono, cuando alguno de los padres muere en tu niñez? O sea, porque los niños no entendemos cuando nuestros padres murieron y somos muy pequeños y dicen, es que, pues, siento que mi padre me abandonó, mi madre me abandonó. Pero, ¿hablando de muerte? Hablando de muerte, o sea, obviamente abandono, digo, ¿no? Nadie desea morir y dejar a los hijos solos, pero sucede. Claro. Y cuando estamos pequeños no entendemos que es un proceso natural de la vida o y X cosa, pero realmente es el mismo efecto, ya no tienes a tu madre o no tienes a tu padre cuando eres chico. Eso también influye. Sí, pero va a depender de cómo se le dé el acompañamiento al pequeño, ¿sí? Cuando tenemos una situación de duelo y podemos llevar un proceso tanatológico infantil, lo pueden manejar muy bien. Aquí la situación es que en nuestro México lindo y querido, pues la parte cultural, esta parte del contexto cultural familiar tiene mucho que ver y entonces empiezan las tías y las abuelitas. Si tu papá estuviera aquí, no, ya tuvieras cargo.
Si tu papá viviera, estuvieras estudiando en Manchester, en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Francia, ¿no? No, hombre, si tu papá hubiera estado en tus 15 años, te hubiera hecho una fiesta, pero sí, en No el la que Cerro te de hizo tu Loreto. mamá, ¿no? Exacto. Entonces siempre están estas situaciones. Yo tuve un caso clínico, ustedes como saben, soy psicoterapeuta, y yo trabajé con una chica que tenía esta herida de abandono del padre, ¿verdad? Entre paréntesis, porque el papá había fallecido cuando ella tenía 3 meses de edad. ¿Sí? Entonces ella se quejaba mucho porque el papá la había abandonado. ¿Cuánta falta le hacía a su papá? Porque si su papá viviera, pues tuviera unas condiciones económicas diferentes, estuviera una posición diferente, ¿verdad? Y entonces, para resumir, que fue una terapia corta, pero también muy comprometida, fueron 3 meses que estuvo en psicoterapia y afortunadamente salió adelante. Hoy día me visita una vez al año a través de los años. Y cuando yo le pregunto, discúlpame, tengo una duda. ¿Qué carro tienes? No, no tengo carro. Ok. ¿Tú extrañarías tener un BMW? Y me dice, pues no. ¿Por qué? Pues porque no lo tengo, Claro. nunca me he subido a él. Entonces, ¿cómo puedes decir que te abandonó alguien a quien no conociste? ¿Sí? Entonces, todas estas heridas también pueden ser improntadas por los familiares, eso se llama alienación parental, ¿sí? Y entonces les meten ideas a las personitas, a los chicos, que no deberían de estar ahí, en lugar de la aceptación de que pues el padre biológico no está, pero siempre va a haber una figura de reemplazo que sea la figura paterna o materna, que puede ser o un hombre o una mujer. En el caso, conozco otros muchos donde la mamá pues funge estos dos roles y la figura materna y Exacto. paterna cae en la mamá, sea madre soltera o sea viuda o en la situación civil que corresponda, pero que cumple esos dos roles. Aquí la situación es el daño que le hacemos a los niños con que no tienes papá. O sea, sí, sí lo tuve, ya no está, pero sí lo tuve, Todos tenemos ¿verdad? papá, todos tenemos un Todos padre. tenemos papá. Ay, todos tenemos Exactamente. madre. Sí, Tenemos padre. Así padre. es, Es muy común en los exactamente. chavos, en los jóvenes, que bueno, que no tuvieron su figura paterna o su padre por rechazo, por abandono, O sea, hijos de madre soltera. en donde se justifican o de alguna manera quieren ver, ¿no? Al padre, ¿no? Porque lo extrañan, pero digo, ¿cómo pueden extrañar? ¿Cómo pueden querer a alguien que nunca han tenido, ¿no? Porque dicen, híjole, es que yo no tengo padre y por eso a lo mejor tomo alcohol o me drogo, ¿no? Es una justificación a sus malas acciones. Pero no, yo digo que no puedes querer a alguien si nunca lo has tenido. O sea, como No te decías, puede y en hacer el coche. falta algo que no has tenido nunca, por supuesto que sí. Exacto. Entonces, como les decía, tiene que ver con el contexto cultural donde se desarrollan las personas que les improntan esto, ¿no? Lo que sí sucede es el saber el origen. Esto sí sucede. Por ejemplo, lo vemos en chicos que no fueron aceptados por los papás, por el varón, por el papá, o bien que son hijos por adopción, donde Exacto. ellos cuando se enteran quieren saber sus orígenes, pero es por cuestión de origen, porque sus emociones, si están bien, pues si vivieron una vida plena, si tuvieron amor, contención, cariño y todo esto, pues no buscan al padre para ver si les dan lo que le hace falta y que no tuvieron en casa, porque Exacto. además no se los va a dar, porque si no hay un vínculo desde pequeños, Claro, así sea el no lo papá van a ver biológico, después. pues no existe, ¿verdad? Entonces, si no hay ese vínculo de amor, que a lo mejor no le dio dinero, pero le dio presencia, le dio lo que pudo y ahí estuvo, ahí va a estar. Pero en situaciones, por ejemplo, les decía, de adopciones, ahí sí es muy común que se busque a los padres biológicos, pero es por situaciones para poder entender mi origen, para poder saber quién soy, para esta situación del autoconcepto. Sin embargo, ahí no entra esta parte de la emocionalidad. Oye, Rocío, entonces tú aconsejas en el caso de divorcios, que los padres se divorcian cuando los hijos son pequeños y normalmente los niños se quedan con la mamá y el padre hace una segunda vida y ya tiene otra familia y se olvida de la primera. Decirle a los hijos, a veces dicen, es que si les dices la verdad, tu padre nos abandonó, Aunque sea dolorosa, aunque pero la sea, verdad. es recomendable decirles, mire,
a eso que se nota que se abandonó, cómo manejar esa situación con los hijos de madres que se divorciaron. Porque ahí sería el abandono, ¿no, Rocío? Porque se, o sea, realmente una cicatriz, el abandono. Exacto, porque dice, bueno, es que te abandonó, no te abandonó a los hijos, abandonó a la mamá o terminó con la mamá, pero muchas ocasiones hay padres sí que son responsables y siguen atendiendo a los hijos independientemente que se hayan divorciado, pero muchos se olvidan de los hijos, de la madre y de los hijos. ¿Cómo manejarles a los hijos ahí para no crearles esta herida que es real, pero cómo qué nos recomiendas decirles? Bueno, primero va a ser a partir de la edad y sobre todo el estado de conciencia que estén, porque hay chicos que ya son adolescentes, pero tienen un estado de conciencia de niños de 7 años, ¿verdad? Entonces, primero identificar la personalidad del niño, qué estado de conciencia tiene. Bueno, hoy se me pasó algo por acá, perdón, disculpa. A la cámara. Ya, la cámara. Ya quedó. Ya te ves, ya Bien. Te ves. Perdón. Entonces, y... cuando esto sucede, generalmente es los niños preguntan, mamá, ¿y por qué ya no viene mi papá? Y la mamá empieza, no, es que claro, ya tiene otra familia, ya tiene otro hijo, ya ni te extraña, ya ni te quiere, bla, ¿verdad? Eso se llama alienación parental, ¿sí? Eso inclusive está ya penado en otros estados, déjenme decirles, ¿sí? ¿Ah, sí? Porque precisamente qué el bueno, daño ¿no? que se les hace a los pequeños. Lo que se tiene que decir es, te comunico con tu papá, pregúntale. Que el papá responda, ¿sí? Y si el papá no responde, es mejor decir, no lo sé. Cuando tú lo veas, tú pregúntale, ¿sí? Es que si les porque hacen si no le estamos metiendo cosas en la cabeza a los niños con esta situación, de por sí ya van a vivir el abandono, ya van a sufrir el abandono, y todavía le estás recordando que el papá la abandonó, pues obviamente van a sufrir y van, si no se maneja de una manera adecuada, pues van a salir situaciones más adelante. ¿Y qué consecuencias puede tener de un hijo de padres que se divorciaron, que se abandonó, cuando los hijos son adultos? A ver, otra vez, ¿cómo? O sea, ¿qué consecuencias trae para un niño que de padres divorciados y que el padre ya no se hace cargo de ellos cuando este niño es adulto? Bien, pues les decía las heridas del abandono, donde son personas que no pueden estar solas, que buscan mucho esta parte de no soltar, quieren tener esta particularidad de no soltar, pero además de controlar, son controladores compulsivos, ¿sí? Que se tienen que hacer las cosas como ellos dicen. ¿Por qué? Por esta situación donde... Si yo dejo que la persona tome sus propias decisiones, seguramente me va a dejar, me va a abandonar, porque si mi papá me abandonó o mi mamá me abandonó, pues el que no tiene un vínculo conmigo seguramente también me va a abandonar, ¿sí? Entonces les decía esta parte del celo, de que puede tapar hasta un trastorno límite, situaciones donde no tienen tolerancia a la frustración, vaya, hasta ideaciones suicidas se pueden destapar ahí. Hablando de otra herida que comentaste al inicio, que es en cuestión de la humillación, ¿qué pasa cuando somos humillados en la infancia? Sí, pues mira, las personas que son humilladas en la infancia, yo creo que de mi generación para atrás todos pasamos por ahí, ¿no? Entonces te decían, es que eres muy tonta, es que eres mensa, es que no puedes, es que no lo vas a hacer, es que no sabes. O sea, ¿cómo se te ocurre, no? Es que eres mujer, ¿cómo vas a conducir si eres mujer? ¿Sí? Entonces, exactamente. Entonces, todas estas personas, pues que les digo que generalmente es de mi generación para atrás, era muy fácil para los papás decir esto, ¿no? No puedes, no vas a poder, eres muy tonto. Fíjate que eres muy menso. Bueno, o con palabras más fuertes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente esta persona no va a tener confianza en sí mismo. Esta parte de su autoconfianza y su autoconcepto se va a ver quebrado, se va a ver desquebrajado y se va a sentir siempre incapaz. Entonces no va a estudiar, a lo mejor podría ser, porque quién sabe si pueda, ¿no? Es que soy muy tonto, ¿cómo voy a estudiar la prepa? Si en la primaria me decían que yo era tonto, que no podía hacer las tareas, por ejemplo, pues ahora imagínense en la universidad, les crea este sentido de incapacidad, no se sienten capaces, ¿sí? Entonces,
no van a tener esta parte de la confianza, su autoconfianza va a ser nula, no van a creer en ellos y entonces siempre van a estar pensando o van a estar más bien solicitando reconocimiento, ¿no? Seguramente han visto personas o conocen personas que, ¿qué me ves? Fíjate, a ver, mírame, ¿qué me ves? ¿Qué me hice? Y tú, no, pues no, no sé, ay, ni cuenta te das que me pinté el cabello, ni cuenta te das que me lo corté. Son estas personas que necesitan reconocimiento, ¿no? O te sirven de comer y ¿qué tal está? ¿Te gustó? ¿Sí? No, o te lo comiste y ni siquiera me dijiste si te gustó o no. O sea, esta necesidad de reconocimiento siempre, esta necesidad de que siempre quieren estar quedando bien con los demás para obtener este reconocimiento, que los quieran a través de comprar personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se sienten suficientemente completos como para que alguien los quiera por el Por simple lo que hecho de ser son. quienes son. Exacto. Ahí entrarían los Daddy Sugar. ¿Los qué? Los Daddy Sugar, los que necesitan pagarle a una chica joven para sentirse que los reconozcan. Y Virilmente, no, yo no, creo, ¿no? eso que le digan, ay, ay, papito, que no sé qué, y qué fuerte eres, y qué inteligente, y que el otro, ta, 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 tan. ¿Entra esa categoría ahí? ¿Tienen parte de esa personalidad ya de adulto los Daddy Sugar? Sí, obviamente entra un poco esto, pero más aún es la parte de la inmadurez, ¿ok? Recordemos que los varones, así como las mujeres, tienen cambios hormonales importantes como el climaterio en la mujer. También existe esta parte de la menopausia masculina. Entonces se quieren revitalizar. Ajá, Y se entonces, sienten viriles, ¿no? No sé si exacto, sea el entonces término, quieren. pero sí, ese es un buen. Sí, que, no, obviamente está difícil por esta parte del desequilibrio Sí, hormonal. claro. Pero en esta parte de querer demostrar de que yo sí puedo y Exacto, que yo exacto. traigo a una chiquilla de veintitantos años y que está hecha un modelo y que me ama, porque ellos se van por esta parte que me ama. Yo conozco varios y les pregunto, o Cucú, sea, yo ¿cómo también conozco muchos, crees? Y me dice, es que me ama, Rocío, te juro que me ama. Yo siempre les digo, a ver, amigo, si tú me pagas la universidad, me compras carro, me compras departamento, yo también te claro que te amaría, a voy a pesar de que estás querer, viejo, ven, te amo. gordo y enfermo, ¿verdad? Claro, Rocío. Entonces, Oye, tiene que te ver amo con la dependiendo de madurez. lo que tengas en el ¿De banco, qué ¿no? coche me vas a Pero regresar? es que es mucho reconocimiento, ¿no? De que lo reconozca una chica más joven de tú puedes, tú esto, tú lo otro. Pues sí, Pero no obviamente. necesariamente, bueno, yo creo que bueno, está en los dos casos, ¿no? Los hombres y las mujeres, pero Hombres y las mujeres. chavas realmente no reconocen por ejemplo, la profesión de una persona de esa edad, ¿no? Que sea más grande que ella. O sea, ahí es que las mantengan y las saquen Sí, que adelante, pero tienen no hay ahí. un reconocimiento por parte de ella porque pues. O sea, es ficticio. Lo mismo pasa también con todas las personas que en el Facebook todo el tiempo están mandando, subiendo información de fotografía, Fotografías, las no selfies, manches. ¿no? Lo que todo el tiempo, Estoy selfie, aquí, estoy selfie. comiendo esto y que dices, cada 20 minutos está diciendo dónde está, qué está comiendo y Exacto. Y dónde también muy está. O peligroso. sea, Es que yo sobre todo, leí ¿no? un artículo Independientemente de sobre de todo lo que eso. puede pasar con Sí, la claro. seguridad, Sí, ¿verdad? sí. Es esta parte de reconocimiento. Hay que vean que yo sí me puedo ir a Los Cabos y que me puedo tomar una cerveza. O sea, Oye, es pero esta parte ahí de entra la reconocimiento. cicatriz de la humillación, en Exactamente. ese tema de las De la fotos. humillación. Cuando pones fotos para que te digan, ay, qué guapa estás, o qué guapo estás, o Ajá, qué. buscas el O sea, reconocimiento. buscan el reconocimiento, porque eso es lo que yo Exacto. leía en un artículo. Sí, así es, Pues chicas, nos así vamos con las preguntas y saludos, si me permites, Rocío, es. Ok, Anita. sí, claro que sí, a la orden. Esperanza Valdés, saludos para todos. Noemí Alejandra, lista para ver tan interesante tema. María Bundis, saludos, gracias por compartir temas tan interesantes. Nim BB, maestra Rocío Brito. Saluditos a Nim, Me da mucho es gusto una verte. excelente psicóloga, déjenme decirles, Sí. y que fue formada por la maestra Limón, por ejemplo, y por la maestra Brito a sus órdenes. Y no saben qué niña tan. Ay, Sí, oye, Nim, me consta. invítala a que participe con nosotros, De hecho, Rocío. sí, Ella iba a claro. participar Ah, con sí. nosotros, pero desgraciadamente Sí. fue quien Bueno, tuvo un pero acá la problema personal. esperamos, Nim. Ah, claro. Miguel Jaime Aguilar Gómez, qué buen programa. Saludos a las bellas ponentes. Gracias. Mari Pontifes, gracias a Dios por el corazón que tienen para invertir tiempo y ayudarnos a superar problemas emocionales. Gracias, Gracias. Mari. Nancy Dora Ruiz, me encanta este tema. Saludos a las
bellas conductoras y a la terapeuta invitada. Rocío Limón, gracias. Felicidades a las bellas conductoras y saludos al excelente ponente, maestra Rocío. Gracias. Gracias, maestra. Araña, araña. Lo está viendo, que es Karina, mi amiga, lo está viendo. Beatriz Quintero Hernández, saludos y lista para ver su programa. Felicidades, excelente tema. Mari Gracias. Potifes, qué temas tan importantes, saludos. Gloria Herrada lo está viendo. Verónica Ramírez, excelente tema, muchas felicidades. Araña, araña, excelente tema. Nancy Dora Ruiz nos manda aplausos. Alfredo Cervantes lo está viendo. Dora Garfias lo está viendo, saludos. Alfredo Cervantes, hola, como cada martes, pendientes de verlas y escuchar excelentes temas. Gracias, Alfredo. Gracias. Samuel Tecangüey, fuerte abrazo, Anita Bundis. Gracias. Margarita Rivera, como siempre tus temas muy interesantes. Saludos, Erika. Nancy Dora Ruiz, años atrás, es decir, en los 60s y 70s, no se hablaba de estos temas. Nuestros padres no sabían el daño que causaban en nosotros. Desde allí nosotros íbamos por la vida compartiendo y transmitiendo esas heridas con nuestra conducta, hasta que despertamos y empezamos a trabajar en nosotras e ir sanando este daño emocional. Y cuando se da la sanación, nos sentimos más ligeras de equipaje y eso, como bomba expansiva, se transmite a todos. Saludos, muy muy cierto. Sí, Nancy, buena aportación. Muy buena aportación, gracias. René Ávila, un enorme gusto seguir sus transmisiones. Saludos, Ani, saludos, Erika. Saludos, Adriana René. Robles, lo está viendo, saludos, comadre. Esperanza Valdés, muy buen, interesante tema. Adriana Robles, buenas tardes, Lick, saludos. Saludos, comadre. Jesús Barrientos Moreno, excelente tema, un fuerte abrazo para todos. Nancy Dora Ruiz, lo que comenta la doctora sobre el miedo a la oscuridad es precisamente porque los papás han inculcado ese temor a los niños desde bebés. Marcelina Sarabia lo está viendo, saludos. Mireya Martínez lo está viendo, saludos, un abrazo, excelente tema. Gracias. Jorge Adolfo Galeana Solís, saludos, abogada. Klaus lo está viendo, Klaus Daniel, felicidades, abogada, los temas de niños siempre son importantes. Juan Menavilchis, excelente tema. Tantos recuerdos de la infancia que quedaron grabados a fuego en nuestros corazones. Angie Obregón lo está viendo, saludos, amiga. Y continuamos, tenemos muchos, muchos saludos. Nos quedamos en Eva María Hernández Cervantes. Gracias, continuamos, muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, entonces, la herida de la humillación ya hablamos, ¿sí? Es correcto. Sí, así es. Y luego nos vamos con la traición, también ya hablamos. Háblanos sobre la injusticia y cómo repercute en nuestra vida. Bien, fíjense que esto es también muy fuerte, porque cuando alguien no se siente valorado, no se siente respetado, pero que además ha sido de alguna manera lastimado por la injusticia, cuando esta persona sufre situaciones donde tratan de desigualdad en los hijos. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando tenemos más de dos hijos, dos, tres, cuatro, cinco hijos, o que convivimos los primos con los abuelos y siempre hay el sobrino favorito, el nieto favorito, el hijo favorito. Y hay una situación importante que hay que decir, siempre tenemos un hijo favorito, las mamás siempre decimos que no. Dicen que no, pero sí. La verdad pero es que sí, sí es pero bueno, yo nada más tengo una, pues es mi favorita, tú ya, tienes también, uno, ya te entonces yo uno. No sé. Es el número sí, uno. Y pero único. Sí, sin embargo hay que ver qué pasa con este favoritismo, si es un favoritismo realmente porque sea favorito o porque lo ven tan vulnerable que le ponen más atención, porque también puede suceder eso, sí. Suceder eso, y entonces la otra persona o el otro hijo lo interpreta como, ah, claro, tu hijo favorito, ¿no? Que generalmente recae en los menores por verlos tan vulnerables, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Tenemos un hijo y pues le tenemos toda la atención, al segundo ya no tanto, y al tercero, como ya se te olvidó lo del primero, le pones más atención, y así sucesivamente. Sin embargo, sí hay situaciones donde se da la injusticia, donde se vive las situaciones de los favoritos, que tiene que ver con el número de hijo que ocupas en tu sistema familiar, que tiene que ver también a quién te pareces, ¿sí? Porque si te pareces físicamente a alguien de tus antepasados, por ejemplo, pues recae en ti esta responsabilidad de ser tan grande, tan inteligente, tan fastuoso o tan poderoso como esa persona. Entonces, aparte de ser una herida, pues es una carga también, ¿sí? No pueden ser felices por eso, porque se despersonalizan y entonces ya le pusieron esto, que también tiene que ver con el nombre que les ponemos, ¿no? Okay, sí. Cuando les ponemos el nombre del abuelo, del tío y del fulanito, pues estamos ahí reviviendo esta personalidad y queremos
que los resultados sean iguales y no, la verdad es que son así. Entonces, esta herida de injusticia que tratan de con desigualdad a los hijos, cuando los padres son muy fríos, son muy autoritarios o exigentes con alguno de ellos, y la reacción más habitual, pues esta situación, es donde ellos o las personas que sufren esto, pues reprimen esta situación de sus sentimientos. Recordemos que un mecanismo de defensa, nos dice el psicoanálisis, pues es la represión, y entonces yo me reprimo, y al reprimir yo sufro, pero también al sufrir voy a buscar, ¿qué creen? ¿Quién me la pague? No voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces voy a tratar de reparar este sentimiento de injusticia haciéndome justicia con mi propia mano. Y si estamos hablando de emociones, voy a volverme una persona rígida, exigente, donde no voy a tener contemplaciones y no voy a tener miramientos para ser exigente y exigir, y además con esto causar todas las heridas emocionales anteriores. Es decir, voy a abandonar, voy a humillar, voy a ser injusto, voy a abandonar, y todo esto, ¿por qué? Por esta situación que se da con la injusticia, porque me trataron con injusticia. Entonces, cuando yo voy al Oxxo, por ejemplo, y me contesta tan mal la cajera, lo que yo pienso inmediatamente, pobre chica, o sea, trae la herida de la injusticia a flor de piel. Eso es ¿sí? cuando haces un comentario y los niños en automático agreden verbalmente sin ton ni son, o sea, no los padres, sino hay niños que les dices, oye, esto, no sé, levanta esa paleta que tiraste y bueno, ¿y tú por qué? Si tú no eres mi mamá. Porque exactamente. Si tú no eres mi mamá, sí. Tú no esto. En los niños causa rebeldía y siempre quieren ganar. La frustración se da ahí, la falta de la tolerancia, la frustración. Y entonces siempre quieren ganar. Y entonces son los que hacen trampa, son los tramposos, ¿sí? Que juegan juegos de mesa y siempre quieren ganar. Entonces son los que compran autoridades, los que les dan su mordida al de tránsito, los que pagan por una cosa o por otra. Y dicen por ahí leí que luego terminan en políticos. No sé si es cierto. ¡Ay, Dios! Oye, Rocío, y bueno, ¿y cómo se maneja? Yo creo que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues tienen a lo mejor 5 o 6 hermanos. Anita tiene 5 hermanos más. Yo no, yo soy hija única, pero yo creo que de la gente de nuestra edad sí eran familias grandes, ¿no? Y ahí repercutía mucho el grande, el que se tenía que llamar como el abuelo, como el papá o como la abuela. ¿Qué sí venía? ¿No? Entonces, yo creo que de la generación de nosotros, pues hay como muchas cicatrices en la infancia. Hasta 10 ¿no? hijos, ¿no? 10 hijos. Y al décimo Dios. Le iba bien si se acordaban cómo se llamaba, porque pues, imagínate tantos hijos, ¿no? Exacto, y luego las mamás teníamos que pasar lista, ¿no? Pedro, Pablo, Luis, Paco, Hugo, Antonio, ¿no? Hasta que llegaba quien requería. Sí, pero ¿cuál era la pregunta, perdón, en específico? Me refiero que las cicatrices de esas familias, de esos niños, pues han sido, bueno, creo que son fuertes, ¿no? O sea, me refiero a nuestra generación. O sea, donde ya había muchos los hijos. Adultos que estamos Ajá. ahorita en, como en los, de los 50, 45 años hacia Ajá. arriba. Eran familias grandes. Éramos de familias grandes, sí. Así es por esto la importancia de, pues, tener estos procesos de psicoterapia, de llegar a la psicoterapia, de que se quite el mito que al psicólogo nada más van las personas locas, ¿no? Uh-huh. Generalmente, ¿cómo se defienden estas personas? Es que así soy, si te parece, ¿no? Así soy. Y pues no, la verdad es que hay mucho dolor detrás. Porque al final del día las personas no son felices. Y lo que trata con la psicoterapia, pues es que creemos personas felices, que se curen, de reconocer. El primer paso para sanar es reconocerse enfermos y reconocer que tengo un problema. Oye, ¿sí? Rocío, ¿y hasta qué edad podemos decir que causamos, como padres, les causamos heridas a los hijos que los pueden marcar? ¿Hasta qué edad? Bueno, considero que tiene que ver con el ciclo del desarrollo de la infancia, es decir, desde el vientre materno hasta los 7, 8 años, que es donde se conforma la personalidad, porque ya más adelante ya empiezan a tener esta parte de identificación
ya empiezan ya no a hacerte caso, y lo vemos con los niños de 7 años, ¿no? Donde ya son capaces de tomar decisiones. Sin embargo, puede ser un poco más allá, por ejemplo, en la parte de la adolescencia, donde están muy vulnerables precisamente por todas estas heridas que ya fueron hechas y que le seguimos hiriendo al adolescente, ¿no? Porque que decimos, ay, pues está en la edad de la punzada, ¿no? Está en la edad de la locura. O sea, no los tomamos en serio como personas, y eso también es esta herida de rechazo, de no darles la seriedad como personas que son, de tomar en cuenta sus opiniones, sus deseos, sus planes inclusive. Entonces, sí puede ser la parte, como si lo restringimos, sería hasta los 7, 8 años, pero yo podría llevarlo hasta la adolescencia. Una persona que tiene bien conformada su personalidad hasta los 7 u 8 años, pues aunque tenga vicisitudes en la vida, pues ya va a tener conformada su personalidad, su conformación moral, ya va a tener esta parte de la resiliencia que se le va conformando a través de la experiencia y va a salir adelante. Sí, fíjate que, bueno, yo quiero compartir algo que yo en cuarto de primaria, una maestra, porque no era tan buena para las tablas de multiplicar y nunca se me va a olvidar hasta la condenada Y es maestra. contadora. Y soy contador, y terminé contador, y como era una división y no pude, o sea, me quedé en blanco, era tanto mi pavor, porque le tenía mucho miedo, más era la maestra más temida, y me dijo, me dio un zape y me dijo, vete a tu lugar, no sabes. A raíz, y se los juro, que a partir de ese momento siempre tuve problemas para hablar en público. Me daba pavor, llegué a la universidad y me daba pavor pasar a exponer, pero así hasta el corazón y todo. Y me costó mucho trabajo. Yo siempre, siempre reconocí que ese momento marcó mi vida. Y la verdad, lo pude superar hasta que salí de la universidad, empecé a trabajar y todo eso hasta el posgrado prácticamente. Y yo ahora ya me dediqué, ya, ahora ya lo puedo Ya, hablar. ya puede Ya hablar lo en sané, público. pero quiere decir cómo marca Sí, un claro. detalle que humillar, porque fue una humillación ante todos tus compañeros, Claro, y el que te dijera claro. que no sabes, me marcó. O sea, lo personal a mí me Claro. marcó cañón. Claro, por supuesto que sí. Y tenía 10 La años. vieja escuela de los maestros muy conductistas, ¿no? Donde te Sí. golpeaban y tenían ahí sus letreros en la pared que decía que la letra con sangre entra, no sé Entra. si lo Sí, recuerden. sí, sí, sí. Sí, Sí, o me sea, bueno, tocó. los extremos nunca son buenos, Nunca ¿no? son buenos. No, Pero claro que ahora, Rocío, nada no. más les gritan los maestros a los niños y Ah, no, ya, sí, wow, ya los acusan. ¿no? Es que creo que han sido etapas complicadas, a nosotros nos tocó lo más complejo. Sí. Ahorita los jóvenes de cristal o la generación de La cristal, generación de pues cristal. todo les molesta, todo les ofende, todo le lastima, ¿no? Entonces creo que ese Exactamente, es. pero ¿quiénes los formamos, queridas? Fuimos Sí, pues sí, nosotras, ¿sí? nosotros. Porque en el profundo amor que le tenemos a nuestros hijos, los lastimamos con una herida donde es imborrable porque los volvemos totalmente indefensos, vulnerables. Los queremos proteger tanto de Sí, todo lo que nosotros sufrimos que le así damos en es. exceso lo que a nosotros nos faltó, Claro, ¿no? Entonces nos volvemos mamás y papás cocodrilos. Los cocodrilos guardan a sus crías en su hocico. Entonces, como sus dientes son muy afilados y a la hora que los guardan para que no se los coman los depredadores, pues los lastiman y hasta los matan. Desde ahí Freud dice que dentro del psicoanálisis que somos mamás cocodrilos que nosotros provocamos esas heridas en nuestros hijos, ¿no? Al querer protegerlos tantos, pues los estamos volviendo más vulnerables y por nuestra propia mano, ¿no? creamos Porque esta les estamos generación de dando de cristal. más. Sí, y entonces llegan a consulta con adolescentes y me dicen, es que yo no sé qué hice, la mejor escuela, el mejor carro, a los 17 ya tenía carro del año, cuenta bancaria, iba a fiestas, tenía su Xbox, su Kinect. Pues precisamente eso, no les ponen límites. Claro, Y hay que amar a cuidarlos. los hijos con disciplina y poner límites. No, no es que los agarres a golpes, no, pues si entienden, comprenden, son seres que tienen Vivos, con cognición, racional, puedes claro. dialogar con ellos, puedes hacer situaciones de convenios, pero cuando le doy todo, pues entonces ahí está el problema, porque quiero que en todas partes, pues todo mundo me dé todo, y Claro. entonces tengo problemas con la autoridad, porque yo soy yo, ¿cómo me van a pedir a mí mi credencial de lector para entrar a un antruqui? Si yo soy fulanito de tal, No ¿verdad? sabes con quién te metes, ¿no? Exactamente. Entonces, pues Ay, todo perdón. esto hay una varianza increíble de conductas en los chicos por todo esto. Pues continuamos con los Sí. saludos.
Eva María Hernández Cervantes, excelente tema, buenas noches. Gracias, doctora. Angie Obregón, saludos amiga. Lalo Valdés, nos aplaude, saludos mi Lalo. Morales Marta, buen tema, saludos preciosas. Laura Hernández García, muy buen tema, bonita noche. Gracias. Ana Sánchez Pérez, nos manda unos ojitos muy abiertos. Antonio Vargas Vázquez, felicidades, un tema, como siempre, muy interesante. Marcelina Sarabia, excelente tema, Lick. Belén Sánchez lo está viendo, saludos Belén. Gracias. Liliana Conchillos Azu, todo lo que hay detrás de una historia. Así es, Lili. Yolanda Elizabeth Contreras, saludos, Erika. Adriana Abú, ¿cómo preparas a tu hijo cuando el papá tiene problemas con las drogas y el alcohol? Una pregunta. Claudia Torres lo está viendo, saludos, Clau. Enrique Rodríguez Ronquillo lo está viendo, saludos. Blancanieves lo está viendo, saludos hasta Veracruz. Claudia Torres, saludos. Gracias. Belén Sánchez, gracias, es un buen tema, felicidades. Liliana Conchillo, yo conozco mujeres que por el divorcio del esposo y frustración ante esto, le inculcan a sus hijos que son de lo peor y llenan de odio a los hijos. Así es, Lili. Fergi Moca, excelente tema, saludos, Lick. Nancy Dora Ruiz, yo opino que en el caso de los sugar es más bien enriquecer su ego. Sí, yo creo que también. Esmeralda, lo está viendo, saludos, Esme. Lupita Herrera, saludos, Erika y Anita, gracias por compartir temas tan interesantes. Gracias, saludos, amiga. Ustedes. Esmeralda, muchas felicidades, como siempre, temas de suma importancia. Julie Gallardo lo está viendo, saludos, amiga. Araña, Karina, esa soy yo, dice Ye. Gloria Sánchez, amiga Erika, tu programa especial e interesante. Blancanieves, felicidades por temas tan importantes. Blancanieves dice que nos ama, yo también te amo, hermana. Nancy Dora Ruiz, científicamente está comprobado que hay un hijo favorito. Gina Escobar lo está viendo, nos manda deditos arriba. Saludos, Lick, dice Gina. Iris Rojas, hola, muy buen programa y tema. Muchas felicidades, Noemí Alejandra. Ja, 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 te pasaron a traer abogada. ¿De cuál de todas? Rocío Limón, las heridas de la infancia se convierten en máscaras en la vida adulta. ¿Y cuándo te las tienes que quitar también, no? Efectivamente. Julie Valera, saludos hermosas conductoras, padrísimo programa. Karen Limón, qué buen tema. Mari, gracias a María Bundis, gracias a la psicóloga por compartir sus conocimientos. Cris Barrientos, gracias. Lo está viendo. Juan Mena Vilchis, en las familias grandes con frecuencia existían los hijos favoritos y ejemplo a seguir, y las ovejas negras rebeldes que son crucificadas rutinariamente. Sí, José Víctor Cermeño nos manda saludos. Gloria García, gracias, nos manda saludos. Excelente tema, saludos, Glo. Gloria Garfia, saludos, Lick. Juan Mena, felicidades por tan buen tema. Saludos, Juan. Tete Campos, excelente tema. Saludos, Tete. Y Celia Montiel nos está viendo. Saludos, Celia. Pues entonces, Rocío, la pregunta se me hace interesante que nos están haciendo. ¿Cómo preparar a un hijo cuando el padre tiene problemas con el alcohol y las drogas? Bien, es que no está bien completa la pregunta. ¿Prepararlo para qué? Yo creo que para que no tenga heridas, o sea, para no crearle heridas desde pequeño, de ver como que su padre es drogadicto. Y tiene que ver también con la edad del niño, qué edad tiene pequeño. Bueno, la pregunta es así, ¿cómo preparas a tu hijo cuando el papá tiene problemas con las drogas y el alcohol? O sea, yo creo que, ¿cómo le haces saber que está enfermo de adicciones, supongo? Eso nos pregunta Adriana Bundis. Ajá. Dependiendo de la edad del pequeño, recordemos que tampoco tenemos por qué ser tan explícitos en las explicaciones. Tenemos que responderle de acuerdo a su edad y de acuerdo a su estado de conciencia en que esté. Muchas veces los niños ya lo saben y entonces los papás tratamos de ocultarlos, pero ellos ya lo saben. Entonces sí es bueno platicar con ellos de acuerdo a su nivel, de su edad, del estado de conciencia y primero identificar qué información tienen y de acuerdo con eso irlos llevando con situaciones como que todas las adicciones pues es una enfermedad. Entonces no decir papá es un adicto, sino papá está enfermo, ¿sí? Tiene conductas porque son producto de una enfermedad y tomarlo como es, porque al fin y al cabo una adicción pues es una enfermedad, ¿verdad? Pero si lo pintamos con situaciones de que papá está borracho, papá es alcohólico, papá es drogadicto, se mete drogas, pues obviamente el niño va a ser un shock, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de enfermedad, la situación cambia, ¿no? Entonces, ya si el niño nos dice, pero es que yo he visto que papá fuma, que papá toma, que papá esto, sí, está enfermo, ¿ok? Hasta ahí, papá está enfermo y vamos a hacer todo para curarlo, o papá se está curando, o lo vamos a llevar a un lugar para que lo curen, vamos a tratar todos de que se cure, pero no dar más explicaciones porque muchas veces el niño no tiene la suficiente madurez para poder contener tanta información que se da,
¿no? Y luego en las familias, o sea, tiene que ver esto de que están platicando a la hora de la comida o no sé, en algún momento, y ahí salen a relucir todos los trapitos sucios de la familia, ¿no? Y entonces, eso también está mal porque ahí estamos humillando a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, ay, fíjate lo que hizo Rocío. Rocío se fue de pinta, Rocío se vio con el novio y se puso el vestido chiquivestido para irse a la fiesta de graduación y está Rocío presente, ¿no? ¿Cómo se va a sentir Rocío? Estamos ¿No? humillando. Donde todo mundo está sabiendo lo que hizo Rocío. O Entonces fulanito es una herida de reprobó, humillación ¿no? tremenda. ¿Sí? Es tremendo. Entonces, tomar las cosas dentro del ambiente familiar y del núcleo familiar a que corresponde y en privado, se debe de hablar con las personas en privado, con los hijos y sobre todo cuando se tratan de situaciones de este tipo, ¿no? Porque tenemos que premiar en público, pero cuando vamos a hacer este tipo de observaciones hay que hacerlas en En privado, privado. ¿no? Ok, Exacto. Rocío, ahora sí que para concluir el tema, ¿qué es lo mejor que unos padres pueden hacer por sus hijos para que tengan una vida emocional saludable? Sí, pues obviamente criarlos con amor, criarlos con límites, con reglas, ¿sí? Y con algo bien importante, mucho, muy importante, con un propósito, que los chicos desde pequeñitos vayan teniendo objetivos, que vayan teniendo metas en la vida, porque generalmente yo veo con tristeza, también soy docente universitaria, y veo que muchos chicos están viviendo lo que quieren sus papás, no lo que quieren ellos, ¿sí? O bien van a la universidad porque pues tienen que ir a estudiar porque si no los ponen a trabajar. O sea, no tienen un objetivo en la vida. O sea, viven y crecen porque amanecieron y no los llevan, no los conducen a tener un propósito. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer después de esto? ¿Qué es lo que te interesaría hacer después de lo otro? ¿Qué intereses tienes en la, o sea, realmente formarlos y educarlos, porque luego se piensa que educamos en las escuelas y no, se educa en la casa. Casa. Entonces, en la casa, educarlos con amor, con reglas y con un propósito de vida. Yo creo que eso sería muy importante. Pues Pues, okay. Pues dos, tenemos bueno. mensajes también en WhatsApp, los Ajá. leo rapidísimo. Francisco Ruiz del Sol, felicidades, está súper interesante. Abrazo a las tres. Gracias. Fui y sigo siendo un niño feliz. Qué bueno. Ay, qué bonito. Karina Arana, amiga, los bebés se gestan en el vientre, no en el estómago. Ja, ja, ja. Bueno, era un decir. No, pues muchas gracias a todos. Anita, tenemos un Sí. tema interesante la próxima semana. Sí, queremos invitarlos para la próxima semana. Tenemos el tema de los peligros ocultos en el Internet. Va a estar con nosotros el licenciado Hugo Hernández Huerta. Él es consultor especialista en delitos cibernéticos para la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para Centroamérica y el Caribe. Excelente, pues Rocío, muchas gracias. No sé si nos puedas compartir tus datos, si tienes Facebook, Instagram, algún teléfono donde te puedan contactar por si requieren de una terapia o una atención Claro que psicológica. sí. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Facebook como Rocío Brito. Mi número de teléfono por mensajes, por favor, de WhatsApp o de Telegram, 2223-419034. Nuevamente el teléfono. 2223-419034 y en Facebook estoy como Rocío Brito. Perfecto. Rocío, muchas gracias de verdad por A la aceptar orden. Un nuestra abrazo. invitación y Gracias. Un espero abrazo. te Muchas tengamos gracias. próximamente sentada junto a nosotras. Muchas gracias. Les Hasta luego. agradecemos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Bye. Les agradecemos y les pedimos que compartan esta información a sus contactos, a sus conocidos, que esta información puede salvar la vida o entender la vida, el propósito de algún adulto y sobre todo educar a los niños, que Claro. son el futuro de De este México país y del y del mundo. mundo. Compartan el programa, amigos. Gracias, un abrazo, Gracias. hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.